El 15 de marzo de 1964 se celebraba en Montreal una de las bodas más esperadas del siglo, y puede que hasta de la historia. Los protagonistas se habían conocido 2 años antes en el rodaje de Cleopatra. ¡Acción! Y su relación, o mejor dicho, su adulterio, había sido retransmitido al mundo casi a tiempo real. El público estaba expectante, impaciente, y en parte era normal. Por aquel entonces eran la pareja más escandalosa sobre la faz de la Tierra. Miles de personas, de haber podido, se habrían amontonado en las calles para presenciar en directo ese momento histórico. Pero la pareja optó por una celebración íntima. Puede que fuera lo único que lograron mantener en privado, ya que su relación estuvo en boca de todos desde el mismísimo inicio hasta su final. Si es que se puede considerar que alguna vez hubo un final, pero ya llegaremos a eso. Si una cosa está clara, es que Elizabeth Taylor y Richard Burton vivieron una historia de amor, pasión y desenfreno en ocasiones mejor que en muchas películas de Hollywood. Podría haberse llamado, por ejemplo, 2 bodas y 1 funeral, a pesar de que también estuvo llena de sexo, alcohol y discusiones que no presagiaban un buen desenlace. Tal vez el problema fue ese, que iniciaron su relación emulando el romance prohibido y maldito de Cleopatra y Marco Antonio. ¿Confundieron la realidad y la ficción? ¿O cualquier semejanza fue simple casualidad? Hola, soy Raquel Piñeiro y esto es Bodas Icónicas, un podcast de Vanity Fair. Elizabeth Taylor y Richard Burton. Guapos, talentosos y famosos. Los protagonistas de una de las historias de amor más intensas del siglo XX tuvieron un romance con más giros y loops que una montaña rusa. De esas que no parecen acabarse nunca. Alberto Mira, escritor, autor de Miradas insumisas, Gays y lesbianas en el cine. Tiene que ver bastante con una relación que era tan intensa, que no eludía los aspectos más feroces, más violentos, más absolutamente reales. Cristina Morató, periodista y escritora, autora de Diosas de Hollywood. Yo quizás la definiría como el lema que yo creo que es el que más se adapta a su tormentosa historia de amor, ni contigo ni sin ti. Todo empezó en 1962, en Roma, en el rodaje de Cleopatra. En realidad, Elizabeth Taylor y Richard Burton ya se habían visto años atrás en una fiesta en casa del actor Stewart Granger. Burton contaría que había una mujer tan absurdamente bella al otro lado de la piscina de la casa que soltó una carcajada nerviosa solo con contemplarla. Era Elizabeth, claro, la estrella de los ojos supuestamente violetas. Pero no se conocieron de verdad hasta llegar al set de rodaje. Y se cuenta que en las primeras jornadas de grabación no congeniaron muy bien. ¡Así no podemos seguir! ¡Corten! Ella lo llamaba zoquete en público, y él se dirigía a ella como Doña Tetas. Nada que nos hiciera pronosticar, ni por asomo, lo que acabaría surgiendo entre los dos. Pero un día todo cambió. Fue justo antes de grabar su primera escena de amor. Richard llegó al set después de una de sus habituales noches de fiesta. Tenía tal resaca que hasta le temblaban las manos al sostener una taza de café. Elizabeth recordaba que tuvo que ayudarle a acercársela a la boca y que eso la enterneció. Dijo que entonces pensó, ¡vaya! Pues si resulta que es humano. Tan vulnerable, dulce, tembloroso y de risita fácil. Y desde ese preciso instante fue casi imposible separarlos. Se llegó a decir que había que echarles agua caliente para despegarlos. Cuando Elizabeth y Richard rodaron su primera escena de amor juntos, todo el equipo fue testigo de la electricidad que había entre ellos. Richard posteriormente confesó que se sintió paralizado, embriagado por el atractivo sexual de Elizabeth. Repitieron varias veces esta escena, el beso cada vez era más largo y apasionado, ni siquiera cuando el director gritó corten dejaron de besarse, como si estuvieran solos en el plató, fue sin duda un auténtico flechazo y no ocultaron para nada su aventura, es más, en las pausas del rodaje se escapaban cogidos de la mano al camerino de Richard, de donde salían al cabo de un rato sonrientes y relajados después de hacer el amor. Así que la frase, ya nunca me libraré de ti, que pronuncia Richard Burton en la película, fue casi premonitoria. Quedaron enganchados el uno al otro para siempre. Pero eso no es sinónimo de vivieron felices y comieron perdices. No. Su situación por aquel entonces no era idónea, que digamos.
Ambos tenían pareja. Richard estaba casado con Sybil Williams, una mujer inteligente, galesa como él y madre de sus dos hijas. Aunque a priori ese no parecía ser un problema. Era vox populi que Barton se liaba con sus compañeras de trabajo. Su mujer también lo sabía, pero él le había jurado que jamás la dejaría. Y así fue hasta que apareció Elizabeth. Liz Taylor, por su parte, también estaba casada. De hecho, iba ya por el cuarto marido. En realidad, la primera boda con Conrad Hilton Jr., tío abuelo de Paris Hilton, fue una estrategia de la Metro, el estudio de cine, para publicitar el padre de la novia. Era una manera de demostrar que la estrella infantil que apenas un año antes había interpretado a Amy en Mujercitas, ahora ya era una mujer que se casaba en la pantalla y también en la vida real. Elizabeth, ansiosa por tener algo de independencia, aceptó, pero el apaño no salió bien. Conrad resultó ser un maltratador y lo que no sabemos. Elizabeth se enamoró ciegamente de este chico, de este príncipe de cuento, y lo hizo tan ciegamente que no hizo caso de los rumores de que Nicky era un playboy, un adicto al juego, que era toxicómano y que era alcohólico. Pero en su luna de miel, pues Elizabeth pronto descubre la realidad. Su marido se pasaba el día bebiendo, jugando, era una persona muy violenta. Elizabeth perdió el hijo que esperaba a causa de un puñetazo que le propinó en el vientre un día que estaba muy borracho. Y en resumen, su matrimonio duró apenas 8 meses y para la actriz fue una terrible pesadilla. Después de esta horrible experiencia, a la joven le pareció bien casarse con el actor Michael Wilding, 20 años mayor que ella. Otra campaña de publicidad. Esta vez para contrarrestar las noticias negativas que corrían sobre su divorcio. Wilding la cuidaba casi como un padre y, teniendo en cuenta de dónde venía ella, alguien así era justo lo que necesitaba. Con él estuvo 5 años y juntos tuvieron 2 hijos, Michael y Christopher. Pero Elizabeth necesitaba algo más que una relación tranquila y apacible. La tercera vez que se casó, Elizabeth lo hizo de verdad. Fue con el productor de La Vuelta al Mundo en 80 días, Mike Todd, el primer hombre con el que Taylor se sintió amada y deseada. En Todd encontró un amante a su altura, alguien que no se sentía eclipsado por su fama y que se atrevía a plantarle cara en las discusiones, a las que ella era aficionada. También se convirtió en el padre de su tercera hija, Liza. Por primera vez todo parecía ir bien, más que bien, hasta que Todd murió en un accidente de avión, dejándola viuda, desolada y madre de 3 hijos. Menudo panorama. 8 meses después, se produce un giro inesperado de guión y Elizabeth se casa con Eddie Fisher, el mejor amigo de Todd. Fue un escandalazo, porque Eddie ya estaba casado con Debbie Reynolds, con quien tenía 2 hijos. Uno de ellos, la futura actriz de Star Wars, Carrie Fisher. Debbie se había hecho muy famosa después de la película Cantando bajo la lluvia y se la conocía como la novia de América. Lo que, por supuesto, convertía a Elizabeth en la mala, o incluso, a ojos de algunos, en la puta de América. Eso sí, no por mucho tiempo. El corazón voluble del público volvió al lado de Taylor después de que una neumonía estuviese a punto de matarla. Elizabeth se quedó en coma y tuvieron que practicarle una traqueotomía. De hecho, en algunas escenas de Cleopatra se percibe la cicatriz en su cuello. Tanto giraron las tornas que ese mismo año terminaron dándole un Oscar a la mejor actriz por Una mujer marcada, una película que ella odiaba, aunque no tanto como para no ir a recogerlo, claro. Realmente no sé cómo expresar mi gratitud por esto y por todo. Todo lo que puedo decir es gracias, gracias con todo mi corazón. Shirley MacLaine, que era la favorita aquel año por su papel en El apartamento, comentó cínica: "Perdí contra una maldita traqueotomía". Cuando esto sucedió, Elizabeth acababa de empezar a rodar Cleopatra. En realidad, no quería grabar la película y había pedido $1,000,000 por si así retiraban la oferta. Y lo que son las cosas, no solo le concedieron la cifra que pedía y tuvo que aceptar, sino que además esta película, sin ella saberlo, acabaría marcando un antes y un después en su vida.
Después de que la estrella casi muriese por una neumonía, el rodaje se trasladó de Londres a Roma, lo que nos hace volver al inicio. Ella sosteniéndole la taza de café, él mostrándose vulnerable, dulce, tembloroso, un par de risitas y ya era un hecho. Su romance prohibido acababa de empezar. Pero ellos no lo llevaron con la discreción de Cleopatra y Marco Antonio. Más bien, todo lo contrario. Elizabeth y Richard se paseaban por las calles de Roma rodeados de paparazzis. Hasta les bautizaron con un nombre del estilo Brangelina. El suyo fue Liv y Dick, un nombre que, por cierto, odiaban. Esta tarde se ha visto a Elizabeth Taylor de la mano de Richard Burton paseando por Roma. ¿Tienen un romance? Si toda la prensa hablaba de ellos, era cuestión de tiempo que sus respectivas parejas también tomaran cartas en el asunto. Eddie Fisher fue quien movió ficha primero. Un día acudió borracho a contarle a Sybil, la mujer de Richard, lo que estaba ocurriendo en Roma. Algo que no la tomó por sorpresa. Ella no solo reconoció saberlo, sino que le quitó importancia. Porque, como ya hemos dicho, tenían un acuerdo. Richard había prometido que jamás la dejaría. Y era cierto que no entraba en sus planes hacerlo. Al menos no al principio. Su relación con Elizabeth empezó como uno de tantos flirts que había tenido y pensaba que se quedaría en eso. Pero no fue así. Richard se enamoró profundamente. Elizabeth se convirtió en el amor de su vida. Y lo mismo le pasó a ella. Ya no había vuelta atrás. Aunque hay que decir que lo intentaron. Hubo numerosas idas y venidas, incluso dos intentos de suicidio. Uno por parte de Liz y otro de Eddie, quien en otra ocasión llegó a amenazar a su todavía esposa con un arma. Para Burton tampoco fue una época fácil. Su familia se puso de parte de Sybil, que era galesa como ellos. Le reprochaban que la abandonara con dos hijas, una de ellas, Jessica, que padecía algún tipo de trastorno del espectro autista o discapacidad. Algo que no hizo más que acrecentar sus remordimientos. En aquel tiempo, embarcarse en una historia así lo obligaba a renunciar a mucho. Entre otras cosas, se pasó dos años sin ver a sus hijas. Su adulterio conmocionó al mundo, pero yo creo que conmocionó al mundo por dos motivos. Primero, porque eran dos estrellas mundialmente famosas y también tuvo mayor repercusión porque su affair tuvo lugar en una ciudad católica y conservadora como Roma. El Vaticano los acusó de ser personas de dudosa moralidad y hasta el Congreso de Estados Unidos condenó el adulterio. Elizabeth, en sus memorias, recordaba que en Roma había gente que la escupía cuando se cruzaba con ella por la calle. Y es verdad que incluso hubo periódicos que pedían que le retirasen a la actriz de la custodia de sus hijos. Aunque su affair era un secreto a voces, la confirmación para el mundo llegó con una fotografía de los amantes en bañador sobre la cubierta de un barco, susurrándose palabras de amor bajo el sol del Mediterráneo. Un verdadero escándalo internacional. Ultima notizia, Liz e Dick sono stati visti sul ponte di una nave in un atteggiamento molto affettuoso. Ship in a very affectionate position. Liz y Dick han sido vistos en la cubierta de un barco en una posición muy cariñosa. A todo esto, el rodaje de Cleopatra seguía en marcha, en medio de retrasos constantes y multiplicando su presupuesto inicial. Entre las escenas pendientes estaba la entrada triunfal de la reina egipcia en Roma, que requería miles de extras. Elizabeth temía que a estos les diera por arrojarle piedras. Pero en vez de eso, lo que pasó es que corearon su nombre real y la aplaudieron. Por primera vez, intérprete y famosa se fundían en un mismo personaje. Y no sería la única vez que pasaría, pero para ello tendremos que esperar un poco. Un poco más de lo que Elizabeth tuvo que esperar para divorciarse oficialmente de Eddie. En cuanto se hizo efectivo, Richard y Elizabeth se casaron de inmediato en Montreal. Fue una ceremonia privada, con escasos miembros de su equipo de trabajo presentes. Elizabeth lucía un vestido amarillo de gasa, el pelo recogido con jacintos y lirios del valle y un llamativo collar, regalo de Richard. Años más tarde, ella aún recordaría su foto de bodas como una de sus favoritas. Eligieron una boda íntima porque desde que se enamoraron en el rodaje de Cleopatra, tenían que huir de los paparazzi que no les dejaban vivir. Todo el mundo les observaba con lupa, se sentían realmente asfixiados. Lo que no querían era una boda espectáculo. Así que la pareja viajó en avión a Montreal para despistar a la prensa, se alojaron en la suite del Hotel Ritz-Carlton, se celebró la boda, una ceremonia privada a la que asistieron apenas 11 invitados. Elizabeth se presentó sola y llegó tarde, como era su costumbre, llegaba tarde a todas sus bodas. Lucía un deslumbrante y original traje de novia que le diseñó Irene Sharaf, que era una réplica
este es un detalle romántico, una réplica del vestido amarillo de gasa que la estrella lució en la primera escena de Cleopatra que compartió con Barton. Y para no decepcionar a sus admiradores, pues Elizabeth Taylor repitió una vez más ante la prensa esa frase que siempre repitió con sus 7 matrimonios, y es: este matrimonio durará toda la vida. Ese día solo hubo un escueto comunicado por parte de Richard que decía así: Elizabeth Barton y yo somos muy felices. Y era cierto que lo era. Richard era para Elizabeth una versión mejorada y viva de Mike Todd, su tercer marido. Un pedazo de tío que se la tomaba en serio como mujer y como actriz. Un poeta boxeador, amante de Shakespeare, sensible, divertido y el mejor actor del mundo. Además, adoraba a sus hijos, y ellos a él. Elizabeth, por su parte, era la primera mujer con la que él nunca tenía suficiente. Su conexión sexual estaba hecha a prueba de bombas, pero también se entendían a nivel emocional. Parecían estar hechos el uno para el otro. Se apoyaban mutuamente. Ella le alentaba en proyectos arriesgados e incluso se pasó 2 años sin trabajar para ayudarle a afianzar su carrera hasta convertirse en una estrella. También le ayudó a afrontar y superar 2 temas de los que él se avergonzaba. Por una parte, su hemofilia, que pasó de ocultarla al mundo a reconocerla públicamente y crear una fundación de apoyo. El otro tema que atormentaba a Richard era haber mantenido relaciones homosexuales en el pasado. Yo no creo que él se viera como gay. El problema de la homosexualidad antes de los años 70 no es tanto que no existiera, era que no se reconocía, no se visibilizaba. Entonces yo creo que él probablemente tenía deseos que iban en todas las direcciones. Él era una persona muy, muy sexual. Y yo creo que esto es lo importante. Cuando eres muy sexual y además tienes mucha imaginación, quieres probar las cosas y quieres y tienes deseos que a lo mejor interfieren con los deseos que deberías tener. Hay que pensar que en toda esta época la homosexualidad era no solo podía acabar con tu carrera, sino acabar contigo en la cárcel. Todo parecía idílico entre los dos, pero esa luna de miel no duraría mucho tiempo. Lo que un día les unió también fue lo que terminó haciéndoles muy, pero que muy desgraciados. Estoy hablando del alcohol. Hasta se podría decir que fue lo que acabó definitivamente con ellos y su relación idealizada a ojos del mundo. Ambos bebían como cosacos. Empezaban en el desayuno y no paraban hasta bien entrada la madrugada. A sus formidables borracheras les acompañaba otra afición: pelearse. Lo hacían a gritos y en cualquier parte. Sí, también en público. La violencia verbal y a veces hasta física se convirtió en una parte más de su leyenda. El mundo quería saberlo todo de la pareja. Hordas de reporteros y fans lo seguían a todas partes, similar a lo que décadas después pasaría con Brad Pitt y Angelina Jolie. Para muchos era como seguir un culebrón a tiempo real. Sus broncas se hicieron tan legendarias como su amor. A veces parecía que ellos mismos confundían sus personajes públicos y sus personas privadas. Algo parecido les ocurría con las 12 películas que rodaron juntos. En casi todas les tocó interpretar a parejas adúlteras, como en Cleopatra, o amores tempestuosos, que también les iban como anillo al dedo. Tal vez por eso acabaron entremezclando tanto su profesión con su vida personal. Yo creo que había también un tema de que sabían muy bien cómo ser una estrella, y en cómo ser una estrella, tu vida privada no acaba en la pantalla directamente. Tú creas un personaje. Este personaje es lo que tiene éxito. Esto lo sabe muy bien cualquiera que ha aspirado al estrellato, desde Madonna, Josh Clooney, quien quieras que sea una verdadera estrella. Realmente es porque se inventa una personalidad. La personalidad que se inventan Richard Burton y Elizabeth Taylor tiene bastante que ver con todas estas tensiones entre actores y todas estas tensiones entre personas. Hablando de películas, en Ana de los Mil Días, Elizabeth lucía la perla peregrina para alimentar eso que tanto decía, que las joyas eran junto a Richard los grandes amores de mi vida. Las joyas que él le regalaba se convirtieron en un elemento más de su mito. Tanto la perla peregrina como el diamante Krupp vinieron a engrosar su ya rebosante colección. Nada era demasiado caro para ellos. Coleccionaban arte, joyas, propiedades inmobiliarias e incluso una plantación de plátanos en Tenerife. Con ellos todo era lo grande. Hasta el Vaticano terminó pronunciándose al respecto, condenando su relación y tratándola de vagabundeo erótico. Su existencia errante era un poco circo. Se pasaban el día de acá para allá y el erotismo entre ellos saltaba a la vista. Hay que decir que era la pareja más famosa del mundo. Estaban a la altura de los duques de Windsor o los Kennedy. Su vida se transformó en un viaje continuo, en hoteles de 5 estrellas, alquilaban suntuosas villas, yates, aviones privados. Tuvieron que contratar varios guardaespaldas para su protección.
tenían uno asignado para cada hijo por las amenazas de secuestro que recibían, eran la pareja más taquillera y millonaria del cine y, por otra parte, pues dilapidaban su fortuna sin ningún pudor, se regalaban mutuamente abrigos de pieles, las joyas más caras, Rolls Royce, obras de arte, frecuentaban a los duques de Windsor, asistían a fiestas con los Rothschilds, presidían cenas de gala con los príncipes de Mónaco. Toda la alta sociedad europea se moría por conocer a Liz y a Dick. Viajaban con sus cuatro hijos, los tres de Elizabeth, en ocasiones una de las hijas de Barton y la pequeña María, adoptada por ambos. Su séquito se componía de un profesor particular, una enfermera, niñeras, el mayordomo y su pareja, guardaespaldas, managers, un maquillador y un chófer, además de sus mascotas, varios perros, gatos y hasta pájaros. Sí que era un poco circo, sí. Eso sin olvidarnos de las joyas, claro, las que ya tenía ella y las que Richard le iba regalando constantemente. Visto así, ¿qué podía ir mal? ¿Qué podía ir mal? Todo. Porque por muy vibrante que pareciera su vida, lo del alcohol estaba llegando a límites insospechados, incluso para ellos. Eran tan adictos a beber como a su relación. Y a esta situación se sumaba la adicción de Elizabeth a los analgésicos, con los que trataba su mala salud de hierro. Además, no estaba pasando por su mejor momento profesional. Su figura voluptuosa ya no estaba de moda y solo le ofrecían papeles de mujeres maduras. Cuando Barton bebía o estaba de mal humor, se mostraba muy cruel y sarcástico con Elizabeth y muchas veces llegaron a las manos incluso delante de la gente. En sus memorias, Elizabeth confiesa que en una ocasión Richard le pegó con tanta brutalidad que se quedó sorda durante un mes. Aunque nada mermaría más su autoestima que enterarse en 1972 de que Richard había tenido un affair con una compañera de plató. Nada menos que con Natalie Delon, la exmujer de Alain Delon. Era la primera vez que él le ponía los cuernos y Elizabeth terminó perdonándole, pero la confianza se había roto. Si la primera película que rodaron juntos fue la de Un amor prohibido, la última se titulaba Se divorcia él, se divorcia ella. Poco después, Elizabeth se marchaba de casa. Cuando todo el mundo, incluido el propio Barton, confiaba en que se acabarían reconciliando, va Elizabeth y el día 4 de julio del 73 saca un comunicado anunciando su separación, donde afirmaba, filosófica, quizá nos hayamos querido demasiado. Aquel golpe de realidad fue lo que empujó a Richard a acudir por primera vez a una consulta para que lo ayudasen a dejar de beber. Pero eso no frenó la decisión que ella ya había tomado. ¿Se divorciaron? Sí, pero aquello no iba a ser el fin. Ambos y casi todo el mundo se negaba a que lo fuese. Elizabeth confesó en sus memorias que ella era consciente de que había llegado el final de su matrimonio. Tampoco ella podía soportar el deterioro de Barton, que estaba muy alcoholizado, y en 1974 obtienen el divorcio en Suiza. Ella, muy afectada, se limitó a comentar a la prensa: no funcionó, es incapaz de renunciar a la botella y a las mujeres. Cada uno por su lado inició otras relaciones. Sin embargo, seguían escribiéndose y llamándose por teléfono casi a diario. Todo resultaba bastante absurdo. Era evidente que Liz y Dick seguían enamorados. Ni ellos, ni la prensa, ni el público parecían capaces de pasar página. Pero sí había una persona que lo había conseguido. Precisamente, una de las que habían sufrido las consecuencias directas de ese amor. ¿Recuerdan a Sybil Williams, la primera esposa de Richard Barton? Cuando se solucionó el divorcio, no se limitó a quedarse en casa lamiéndose las heridas. En vez de eso, se mudó a Nueva York, pidió ayuda a sus amigos ricos y en 1965 abrió la discoteca Arthur. Arthur se convirtió en el club de moda en la ciudad, frecuentado por famosos y anónimos. También fue el lugar en el que un DJ mezcló dos discos por primera vez. Sybil se casó con un músico 11 años menor que ella, tuvo otra hija y pasó a ser el símbolo de una nueva mujer. Una que rechazaba el papel de víctima doliente para reaparecer como protagonista de su propia fiesta. Desde luego, la fiesta de Liz y Dick no terminaba. A nadie le sorprendió que él le pidiera de nuevo matrimonio y que ella accediera. Lo esperaban ellos mismos, sus hijos y el mundo entero. Liz recordaría así su reconciliación. Hicimos salir a todo el mundo de la habitación, incluidos los niños, y cogimos una curva. Algo que ya nos avanzaba que no tardarían en volver a las andadas. No sin antes pasar de nuevo por el altar, claro. La
La segunda boda se celebró el 10 de octubre del 75 a orillas del río Chobe, en Botsuana, con solo dos hipopótamos como testigos no invitados. En la sabana, con los nuestros, diría Elizabeth. Él llevaba un pantalón blanco y jersey de cuello alto rojo. Ella un vestido largo verde, con abalorios y plumas. Prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Por desgracia, su sí quiero no fue un nuevo comienzo de nada. Richard intentaba dejar de beber con suerte desigual, y las broncas y reconciliaciones apasionadas eran las mismas que en su primer matrimonio. En una entrevista en 1970 le preguntan, oye, vosotros os peleáis mucho, ¿no? Y él dice, ay, pero es que nos encanta pelearnos, no hay nada mejor para una relación marital que pelearse continuamente, porque hay una energía que surge ahí que luego lo arreglamos muy bien. Uno de sus guardaespaldas reconocía que tenían una relación abocada de amor-odio. En presencia de Richard, ella parecía odiarlo. Cuando se iba, no aguantaba estar sin él. Andaban siempre a la greña y abundaban los insultos fuertes por ambas partes. ¿Era una relación condenada al fracaso? Todo el mundo parecía verlo, menos ellos dos. Aunque durante las Navidades de ese mismo año, 1975, algo pasó. Algo que hizo abrir los ojos a Richard. Lo que sucedió es que conoció a Susie Hunt, la exesposa del piloto de Fórmula 1 James Hunt, e iniciaron una relación que acabaría siendo la llave para que él se curase del alcoholismo. Parecía que esta vez iba en serio, aunque Elizabeth se negaba a aceptarlo. Luchó y luchó por recuperar a su marido sin éxito, y 8 meses después del segundo enlace llegó el divorcio. En esta ocasión, el definitivo. Se divorciaron, sí, pero ni aún así perdieron el contacto. Susie acabó rompiendo con Richard y él se casó con Sally High, su ayudante de solo 30 años. Liz se casó con el senador John Warner, se divorció y quién sabe lo que habría pasado de no ser porque el 5 de agosto del 84 el actor moría en su casa de Suiza de un derrame cerebral con solo 58 años. Se dice que la causa podría deberse a una pelea callejera en la que se metió la noche anterior tras salir de pubs con el actor John Hart. De nuevo, la bebida determinaba su existencia, aunque esta, por desgracia, fue la última vez. Elizabeth, al recibir la noticia, se desmayó y decidió no ir al entierro para no molestar a Sally, que era la viuda oficial, aunque todos esperaban que apareciera en cualquier momento. Donde sí acudió fue al funeral en Gales, invitada por la familia de Richard, luciendo el diamante Krupp que él le había regalado. Un detalle muy a la altura de un buen plano final de película, al más puro estilo Hollywood, como había empezado todo. En cualquier caso, este no sería el final de la historia de Elizabeth. Ella todavía tendría tiempo de casarse y divorciarse una última vez, con el obrero de la construcción Larry Fortensky. Pero eso ya poco importa aquí. Lo que de verdad cierra esta historia de amor y dependencia es que, hasta el final de sus días, en 2011, Elizabeth Taylor guardó al lado de su cama la última carta que Richard Burton le escribió y que lamentablemente le llegó cuando él ya había muerto. Estar en casa es estar contigo. Y yo quiero estar en casa. Su vida, al final, sí tuvo cierto parecido a la de Marco Antonio y Cleopatra. Un amor legendario que les mantuvo unidos más allá de la muerte. Bodas icónicas es un podcast de Vanity Fair, producido por El Cañonazo Transmedia, escrito y presentado por Raquel Piñeiro, guión de Emma Musol, dirige y edita José David del Puello, Sune, redacción Margot Martín, Ana Isabel Loaiza y Marisa Mañanós, producción ejecutiva de El Cañonazo, Luis Alcázar, dirección de producción Manfredi Giannoni, producción ejecutiva con Dee Nast, Sara Ramos, supervisión editorial Vanity Fair, Mónica Parga, diseño visual Cristian Migueliz. Agradecimientos a Paloma Rando. Con las voces de Lidia Amanda Montiel y Carlos Ruiz Pernías grabadas en los estudios Lando en Madrid. En este episodio han participado Alberto Mira y Cristina Morató. Muchas gracias por escuchar Bodas Icónicas, un podcast de Vanity Fair.